teniendo la música de banda como fondo, este martes familias enteras llegaron desde muy temprano a la iglesia de la Virgen de la Candelaria, ubicada en la delegación Coyoacán, con el fin de cumplir con la tradición del 2 de febrero, vestir al niño y llevarlo a bendecir. Más que nada para que estar con Cristo y que Cristo esté con nosotros también, así que para que siempre tengamos salud en nuestro hogar y con la familia. Pues un regalo de mi tío, que me lo cedió antes de morir y que se lo dieron sus papás a cada uno de sus hijos, pero pues no los quieren separar, entonces yo los tengo todos. Este año se sumó a la lista de los ropones clásicos una nueva indumentaria que refleja la situación que se vive en el país. ¿Qué vistió a su niño? Este es el niño de la fe y del trabajo. ¿Por qué de la fe y del trabajo? Cuénteme. Primero porque creo en algo, en un Dios, y pues el trabajo para que tenga muchas ganas de seguir trabajando todo eso. A pesar de que los precios en las vestimentas aumentaron casi en un 100%, esto no fue impedimento para que los niños Dios lucieran como nuevos, pues estas figuras en algunos casos ya son consideradas como miembros de la familia por las diferentes generaciones a las que han pertenecido. Si tenemos para otras cosas que no tengamos para niñito Dios. Pero para mis niños pues no se me hace caro, porque es cada año. Ajá. Y pues la verdad no se me hace a mí caro. Yo con todo gusto, digo, me cuesta tanto, no importa. Ajá. Pero es vestir a mis niños y traerlos a la misa, para que todo el año nos cuide y nos proteja. Bien dicen por ahí que la fe mueve montañas, o que con esta el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Tal es el caso de los millones de peregrinos procedentes de los diferentes estados de la República Mexicana, de los Estados Unidos, América Latina e incluso Europa, que año con año visitan a la Virgen de San Juan de los Lagos, Jalisco. Muchos de estos peregrinos realizan el viaje a pie, algunos por gusto y otros por cumplir una manda. Las jornadas comienzan desde la madrugada, cuando la luz del sol está ausente, situación que no es ningún pretexto para los creyentes, ya que solamente basta una lámpara para ver el sendero, y nada más. Y por el contrario, la temperatura fresca hace para los caminantes un gran aliciente. Con el transcurso de las horas y kilómetros recorridos, llegan los primeros rayos del sol, que dejan ver con más claridad la cantidad de personas que en grandes masas avanzan en procesión. La duración del viaje varía, dependiendo desde el punto de partida. Así hay quienes duran un día y medio, como es el caso de quienes